1974, Patricio Elwin comenzó a escribir las primeras páginas de este libro. El proyecto fue interrumpido y retomado a lo largo de los años. La experiencia política de la Unidad Popular, 1970-1973, es el nombre de esta publicación que fue presentada por la Fundación Patricio Elwin en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca. Incluso después de haber terminado su periodo como presidente de la República, retomó en varias oportunidades el libro para irlo completando, irlo documentando, porque el libro tiene un trabajo de documentación que es muy importante. El texto aborda un conjunto de acontecimientos políticos, económicos y sociales que culminaron con el golpe de Estado. Tenemos a disposición información histórica muy relevante respecto de lo vivido, conversaciones personales, clima político, desde una mirada de quién fue justamente el precursor de nuestro proceso democrático. Y en ese sentido estamos muy orgullosos de poder presentar este libro aquí en la Universidad de Talca. La actividad contó con la participación de los especialistas Jorge Donoso Pacheco, destacado periodista, académico, asesor jurídico y político, y también el académico, político y economista Luis Larraín Arroyo, quienes se refirieron a esta obra que revela varios episodios clave de la historia. Para nosotros, acordarnos de lo que pasó hace 50 años, pero también para nosotros es muy importante de ver la semillita que surgió justamente después con el tema de la Concertación y con don Patricio Elwin como el primer presidente de la democracia prácticamente post-dictadura. En ese sentido, para nosotros estas actividades de la presentación del libro de don Patricio Elwin representa casi una de las principales actividades en recuerdo de los 50 años, pero dándole una visión positiva. Una visión positiva en el sentido, miremos para adelante esa democracia chilena que a mi modo de ver es una de las más consolidadas de América Latina. El libro, escrito en un lapso de 40 años, describe y analiza el rol que tuvo la democracia cristiana en el gobierno de la Unidad Popular, desde la mirada del expresidente de la República, Patricio Elwin Azócar.